La evaluación de acceso a la universidad, conocida como EBAU, ha arrancado este martes en Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra, con los típicos nervios de los estudiantes al inicio de los exámenes, que como en años anteriores apuntan a historia como la disciplina que más respeto les genera por el amplio temario que abarca. Pues sí, la verdad que bueno, un poquito de nervios, ¿no? Al final te estás jugando todo el trabajo de un año y un poquito de nervios. Lengua, historia, bueno, inglés. Tienes que saberlo, sí, fácil, pero es que historia es un montón. Sí, bueno, nos estamos jugando todo aquí en unos exámenes, un año entero, pero bueno, se va a hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Controlando los nervios, un poco. Un poco, sí, es que yo creo que ahora más es ejercicio de repasar y de controlar nervios, para que salga bien el examen con la tranquilidad. Este martes les toca a los estudiantes examinarse de las materias comunes, lengua castellana y literatura, historia de España y lengua extranjera, y una cuarta materia troncal, que depende de la modalidad de bachillerato que el alumno haya cursado, y hasta el jueves habrá pruebas específicas para aumentar la nota. Muchos estudiantes ya tienen claro cuál es la carrera a la que aspiran, mientras que otros prefieren esperar a ver la nota que sacan en la prueba. Yo medicina y ingeniería industrial. Yo también industriales, sí. Yo arquitectura. Y yo medicina. A mí me gustaría estudiar enfermería, pero a ver qué tal. Todavía no lo sé seguro, pero sacar la máxima nota posible. Yo todavía no lo sé. Depende de la nota, más o menos. Yo estudiaré psicología o biología, pero siempre lo mejor es sacar una nota alta, porque si cambias de decisión, tienes un abanico más amplio para poder decidir entre quiero esto o quiero lo otro. La parte general de estos exámenes de carácter obligatorio representará un 40% de la calificación final, a la que se sumará un 60%, que provendrá de la media de bachillerato.